Amigos, amigas, magos y magas, bienvenidos a un nuevo tutorial mágico. Hoy te voy a enseñar cómo fabricar tu talismán y atraer a tu vida lo que tú quieras. El talismán más poderoso de todos, eso es lo que vas a aprender hoy. Te estarás preguntando, ¿y cuál es ese? Antes de decirte cuál es el talismán que te voy a enseñar a fabricar, quiero que sepas que aunque en el mercado esotérico se venden muchos colgantes, muchos amuletos y bien activados y bien ritualizados, no digo que no funcionen, claro que sí, pero el talismán que mejor funciona es aquel que desde cero fabrica el mago. Antiguamente los magos utilizaban siete elementos, normalmente como el oro, la plata, el plomo y otros, para hacer sus talismanes. Eran alquimistas porque ellos mismos fundían la plata y el oro, soldaban y hacían todo el proceso ellos mismos. Pero no hace falta ser un alquimista o un joyero para fabricar tu talismán. Con papel y un bolígrafo también se puede hacer un talismán. En esta ocasión vamos hacer el talismán, como digo, más poderoso de todos los tiempos y que todo mago debería tener. Y no estoy hablando del tetragramatón, que sí, porque el tetragramatón realmente es un protector, pero estoy hablando un talismán para traer todo el éxito y todo lo bueno, la fortuna, la prosperidad a tu vida. Me estoy refiriendo al talismán Abracadabra. El talismán abracadabra, del que hablo en mi libro Los hechizos más poderosos de Merlín, que podéis ver aquí. Este talismán emplea una palabra que viene del hebreo abracadabra, que significa que se haga esto o se realice esto por medio de mi palabra. Aquí hacemos hincapié en el poder mágico del decreto. Los magos siempre utilizamos al acabar un ritual una palabra, una afirmación que realmente es un decreto. En nombre del universo o de Dios o de yo soy el que yo soy o de tal ángel o arcángel, decreto que esto hecho está. Por tanto, cuando decimos abracadabra, estamos realmente decretando en el idioma más antiguo en el que creó Dios, que es el hebreo arameo, que eso que digamos ocurra. Pero vayamos por partes. Vamos a empezar con la fabricación del talismán. Bien, tienes que coger una cartulina cuadrada, preferentemente blanca, aunque si quieres de algún color que te inspire, menos el negro, puedes hacerlo. Bien, coges en la cartulina y tienes que dibujar, como ves, luego pondré una foto, tienes que dibujar el abracadabra de esta manera, ¿de acuerdo? Lo vas escribiendo. Y una vez que lo has escrito, recuerda que todo talismán no va a funcionar si no se ritualiza, si no se activa, ¿de acuerdo? Sea el anillo atlante, sea el colgante tetragramatón o cualquiera. Muy bien, una vez que lo has dibujado, bien dibujado, vamos a ritualizarlo. Para ello, vamos a encender una vela dorada o amarilla, que es el símbolo del éxito, del dinero, y vamos a poner el talismán. Si tienes un altar, mejor. Si no tienes un altar o no sabes cómo hacerlo, te recuerdo que en mi primer libro, El libro secreto de Merlín, vienen todas las instrucciones para convertirte en mago, cómo hacer tu altar, cómo hacer tu varita mágica, tu círculo mágico, etcétera. Bien, si tienes un altar, pones allí tu talismán con una vela
Yo siempre me gusta poner dos velas, una a cada lado, una, por ejemplo, dorada y otra amarilla, o una blanca y una amarilla, ¿vale? Enciendes la vela y con tus manos, así hacia mirando hacia el altar, tienes que decir esta oración en voz alta. Yo, tienes que decir tu nombre y apellidos. En este día invoco al arcángel Uriel para que llene este talismán de su energía, de prosperidad y abundancia infinita. Abracadabra, 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 hecho está, amén. Bien, una vez que has hecho esto, coges tu talismán, que por cierto, te aconsejo que lo plastifiques para que, dado que lo vas a utilizar mucho, para que no se rompa, se borre o se ensucie, ¿vale? Una vez que has dicho esta oración, lo pones entre tus manos, cierras los ojos y visualiza eso que quieres que ocurra. Piensa en algo, en un deseo. Una vez que ya lo estés viendo y sintiendo, visualiza cómo de tus manos, del talismán Abracadabra, sale una energía amarilla que te cubre entero, cada poro, cada célula de tu ser. Y ahora que sientes esa energía, tienes que eso que has visualizado, decirlo en oración. Decreto en el día de hoy que esto, el trabajo o lo que sea que quieras, ya se ha cumplido, hecho está, y acabas con abracadabra, abracadabra, abracadabra. Bien, una vez que has utilizado tu talismán para un deseo, yo te aconsejo que no pidas muchos deseos, porque si no puedes bloquear esa energía. Espera un tiempo razonable antes de pedir otro deseo, pero lo que sí tienes que hacer es llevar contigo siempre el talismán abracadabra. O en tu billetera, en tu bolso, en un sitio donde esté cerca de ti y que nadie lo toque ni lo vea. Los talismanes, cuando se ven o los tocan otros, se anulan. Intenta que nadie lo vea. Si alguien lo ve, vuelve a ritualizarlo, vuelve a hacer todo el proceso desde el principio. La palabra abracadabra es de las más poderosas en magia junto con Efata. Efata era la palabra en hebreo, en arameo, que significa que esto ocurra, que esto se haga, que esto sane. Esta palabra Efata la utilizaba Jesús cuando iba a resucitar un muerto o a sanar a alguien. Por tanto, tú puedes, cuando decretes, decir abracadabra, abracadabra, abracadabra y a la vez Efata, 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 las dos, para que tenga más poder. Pues espero que este talismán te ayuda a cambiar tu vida, a traer buenas energías y espero que te haya gustado este nuevo tutorial. Mañana vendré con otro nuevo tutorial mágico, con otro consejo, con otro hechizo. Gracias, bendiciones. Si te ha gustado este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida, si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.